La naturópata Neida Carballo Ricardo está licenciada en educación y certificada en naturopatía y medicina holística por la Junta Americana de Naturopatía. Neida Carballo Ricardo ha conducido magistralmente el programa Nutrición al Día por más de 25 años a nivel nacional. Y ahora con ustedes, Neida Carballo Ricardo y su meditación de hoy. Sé fiel contigo mismo, con tu familia, tus creencias, tu trabajo. Trabaja fuerte porque el trabajo fortalece el espíritu y forja carácter. Y porque solo a través del trabajo duro se obtienen las más grandes satisfacciones. Establece tus propios principios y normas, pero no desprecies los ajenos porque no coincidan con los tuyos. Respeta los principios, las creencias y las propiedades ajenas y nunca trates de imponer las tuyas en los demás. Encamina tus pasos hacia lo honesto y lo correcto y no te dejes tentar por lo fácil y conveniente. La única forma de recibir una recompensa al final del camino es mediante el trabajo fuerte, honesto y sin desvíos. Trabaja duro para fortalecer cuerpo, mente y espíritu. Trabaja fuerte, pero deja tiempo también para nutrir tus sueños, porque, aunque todo lo tengas, un ser sin sueños y sin ilusiones es como un zombi cuya existencia carece de sentido. Esta meditación la puede encontrar en los CDs de meditación de la naturópata Neida Carballo Ricardo. Para más información, llame a la línea de la salud. 1-800-227-8428. 1-800-227-8428. Glucovera es un suplemento nutricional que ha demostrado reducir el índice glucémico de las comidas hasta un 50% y bajar de peso. En un estudio de 3 meses, los participantes que tomaron glucovera antes de cada comida redujeron los niveles de azúcar en la sangre un 43%, el A1C un 17%, media libra de peso por semana y la grasa corporal un 12%. Glucovera contiene 500 miligramos de una combinación privada de polisacarios de aloe vera. Puede obtener Glucovera en nuestras tiendas La Farmacia Natural a través de nuestra página lafarmacianatural.com o llamarnos para más información al 1-800-227-8428. Y recuerde que puede ver en vivo nuestro programa diario Nutrición al Día a través de lafarmacianatural.com, en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía. Buenos días, bienvenidos a Nutrición al Día. Espero que todos hayan tenido unas bonitas Navidades con sus familiares y las personas que la pasaron sola. Bueno, pues no es sola, porque siempre andamos con Dios, ¿verdad? Yo tengo amistades que la pasaron sola y no es tan malo como uno piensa. Muchos tienen sus familiares en otros estados o en otros países y mientras uno se pueda hablar, siempre estamos juntos, ¿verdad? Así que espero que la hayan pasado bonito. Hoy, ya que han pasado las fiestas de más comelatas, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias y las Navidades, vamos a ya empezar a tratar de cuidarnos un poquito más. Y el programa del día de hoy es cómo controlar su azúcar. Si usted ha decidido hacerse responsable de su salud y desea controlar su peso, desea controlar sus enfermedades, especialmente lo que es la diabetes, pues este programa es para usted. Sí, porque a mí me pasó estas Navidades que sacaron
el whipped cream, sacaron el pecan pie, sacaron el carrot cake, sacaron los pasteles, las galletitas, etcétera, etcétera. Y uno, yo no sé ustedes, los que no tienen diabetes, pero yo, por ejemplo, tengo que tener mucho cuidado con la cantidad de azúcar que consumo, porque me siento mal. Mi cuerpo me dice, comiste demasiado azúcar, y empiezo a sentirme sin fuerza, sin nada de energía. Y tengo que parar un momentito, tomar mucha agua para poder sacarme ese exceso de azúcar del sistema. Y si nos ponemos a pensar cómo ha aumentado el consumo de azúcar en este país, desde el año 1977 ha aumentado 30%. Para darles una idea, en el año 1900, que eso fue hace más de 100 años, la persona promedio consumía solamente 7 libras y medias de azúcar al año. Y esto suena como mucho, ¿verdad? Bueno, adivinen qué. Hoy en día, cada persona está consumiendo entre 150 y 170 libras de azúcar, porque no estamos mirando las etiquetas. La persona promedio aquí solamente en este país consume 22 cucharaditas de azúcar al día. ¿Se imaginan? Lo que equivale, porque cuando dicen cucharaditas dicen, ah, eso no es mucho. ¿Cuántos gramos? 88 gramos al día. Y de acuerdo a la Asociación Americana del Corazón, ellos recomiendan que las mujeres consuman un máximo de 6 cucharaditas, el equivalente de 24 gramos, y los hombres 9 cucharaditas, que son 36 gramos. Y estamos consumiendo 88 gramos al día. Los niños y también los adolescentes tienen aún mayor riesgo, porque obtienen 16% de sus calorías del azúcar que está añadida a todo lo que están consumiendo. Por ejemplo, si a sus hijos les gustan la soda, una sodita de 12 onzas tiene 11 cucharaditas de azúcar, que son 46.2 gramos. Esto equivale a una naranja, 16 fresas y 2 ciruelas. ¿No ven lo que digo siempre? Las frutas son los caramelos de la naturaleza. Denle a sus hijos frutas. Si necesitan o les tienen antojo de comer algo dulce, coman frutas, por Dios. No compren más galletas dulces en la casa, porque si las tienen, se las comen. Y si necesitan, porque les encantan las galletitas dulces, traten de comprar una que esté hecha con azúcar natural, que no tenga más azúcar añadida, porque te podemos entrenar a nuestro cuerpo. Eso es lo bueno. Las buenas noticias, ¿verdad?, es que podemos entrenarnos a consumir menos azúcar en un plazo tan corto como una semana. Va a ser una semana difícil, especialmente para aquellas personas que le encantan los caramelos, le encanta el azúcar en cualquier forma, etcétera. Pero para los que no están acostumbrados a comer tanta azúcar, ni se van a dar cuenta. Algo que yo siempre estoy diciendo es que el cáncer se alimenta con el azúcar. Por eso a lo mejor es que estamos viendo tanto y tanto más cánceres en estos años, lo que es en la época moderna, que anteriormente, porque antes no se comía tanto azúcar. Antes se hacía más ejercicio porque tenía uno que salir a caminar y hacer sus quehaceres. Hoy todo lo tenemos en el celular. ¿Queremos comprar víveres? Pues saquen el celular y marquen y se lo traen a la puerta de su casa y así sucesivamente. Pero todos sí sabemos que el exceso de azúcar nos aumenta el riesgo de diabetes, de obesidad, de problemas cardiovasculares, pero pocas veces los expertos nos hablan sobre la inflamación. Nadie hace
lo que es, se da cuenta que el azúcar, el exceso de azúcar, nos causa inflamación en el cuerpo. Y la inflamación es uno de los peores enemigos del cuerpo humano. Y funciona de la siguiente forma. Cuando usted come o consume azúcar refinada, su organismo trata de eliminarla o de crear una barrera. Y esto hace que produzca un líquido para proteger los tejidos, porque el cuerpo está tratando de eliminar, ¿verdad? Este líquido es lo que causa inflamación. Y si se sigue consumiendo azúcar constantemente, la inflamación se vuelve crónica. Y esto es lo que produce estrechamiento de las arterias y una resistencia a la insulina, que eventualmente puede llevar a enfermedades crónicas. Las azúcares naturales que consumimos a través de las frutas, vegetales y la leche, para aquellos que la toleran, no son culpables de este proceso, porque es azúcar natural. Es cuando empezamos a inventar y al yogur que está plain le echamos azúcar. A mí me fascina el yogur plain. Me encanta echarle blueberries o bananas o las fresas. No me gustan los yogures con azúcar, con sus fresitas, porque eso significa que tiene azúcar extra. Lo peor del caso es que cuando le echan o añaden estas frutitas, esto también, si ustedes ya padecen de candidiasis, puede incrementar la cándida en su sistema. Así que el yogur es bueno para la cándida, pero no el yogur que contiene frutas. Porque esas frutas las preparan ¿con qué? Con azúcar. Entonces hay que tener mucho cuidado con las combinaciones de sus alimentos. Algo que sí voy a mencionarles cuando regrese de la pausa son los nombres que a lo mejor ustedes no conocen y por eso los estamos consumiendo sin darle importancia. Y todos significan una palabra, azúcar. Así que quédense con nosotros y comiencen a marcar ahora mismo al 877-222-4620 para hacer sus preguntas. Regresamos enseguida. Cada día hay más personas con trastornos cardiovasculares. Los ataques cardíacos son la principal causa de muerte en el mundo. 80% de los infartos del miocardio son prevenibles. Las embolias son la tercera causa de muerte. Cada año, casi 1 millón de personas sufre un stroke en los Estados Unidos. El riesgo de sufrir una embolia se duplica cada 10 años después de los 55 años. La dieta, el ejercicio, la meditación y la relajación son cruciales para mantener la presión arterial controlada y prevenir las enfermedades cardio y cerebrovasculares. La fórmula vascular es una combinación de nutrientes que junto a los cambios en el estilo de vida apoyan al sistema vascular en general. Usted puede obtener la fórmula vascular y el CircuMax en todas las tiendas de la farmacia natural o llamando ahora mismo al 1-800-227-8428. 1-800-227-8428. ¿Sufre de colesterol o triglicéridos altos en la sangre? ¿Toma medicamentos para bajarlos y le vuelve a subir? No siga dañando su hígado y su cuerpo. Tome desgrasadores naturales para el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Colesterol Support contiene policosanol, compuesto extraído de la caña de azúcar y que ayuda además a bajar la presión arterial. Pruebe un programa de Colesterol Support y CircuMax y note la diferencia. Obtenga Colesterol Support y CircuMax en la Farmacia Natural en Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428. La deficiencia de nutrientes causa trastornos de la vista. Ocular Plus apoya la salud visual. Visite nuestras tiendas o llame al 1-800-227-8428 o por internet a lafarmacianatural.com. Thank you.
Gracias por estar en sintonía que a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural para servirle a todos ustedes. Y ahora pasamos directamente con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, Gasparín, y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es control de azúcar, páncreas, pirulina y el glucobalance, solo $60. Los especiales de la semana pasada son los siguientes. Ocular Plus, dos frascos a tan solo $65. Herpes y papiloma, beta carotene, noxidán y el extra inmune, $65. Osteoporosis, crema Proyam, calcio de coral en polvo y vitamina D3 con vitamina K, $65. Y el especial de hiperactividad de niños con Neuromins en cápsulas, Cerebrin y el calcio magnesio zinc líquido, solo $70. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera, Santa Ana y en el este de Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet, lafarmacianatural.com. Ahora sigamos en sintonía con Nutrición al Día. Estamos de regreso y esperamos que hayan podido aprovechar el 10% que tuvimos ayer en todas las farmacias naturales. Tengo que anunciarles que hoy el 10% va a ser solamente en Happy and Relax, en todo, y también en lafarmacianatural.com. Así que si se perdieron ir a las farmacias ayer para tener su 10% de descuento, lo pueden obtener por lafarmacianatural.com. Les voy a decir todo lo que es, otra palabra, para azúcar, para que se acostumbren a chequear las etiquetas. Si dice que contiene agave syrup, muchos de nosotros decimos, ay, que el agave es bueno, hasta vende un sustituto de azúcar hecho de agave, qué bien, es azúcar. No importa. El barley malt syrup, también brown rice syrup, corn syrup, que es el peor, erythritol, evaporated cane juice, glucose, honey, el azúcar es lo peor, en la forma lo que es miel, molasses, que es lo que yo le digo a las personas tanto. No, siempre estamos mencionando de comprar azúcar morena, que es mejor que la blanca es blanca porque está demasiado refinada. Compren la morena. Pero ¿qué pasa? Que están comprando azúcar regular que le echan molasa o melaza y esto hace que le dé ese colorcito. Si ustedes agarran cuando vayan al supermercado un paquete de azúcar morena, entre comillas, y ven que está haciéndose pegote, eso es que tiene melaza, no la compren. La azúcar morena no hace eso. Así que chequen eso. Y no debe estar tan oscura tampoco, es un color más como honey, ¿verdad? El rice malt, la sucrosa y la tapioca syrup, todo esto es simple y sencillamente azúcar. Y el azúcar añadida es el mayor contribuyente al desarrollo de condiciones de salud que nos está causando o empeorando la mayoría de las enfermedades que pueden una persona ya tener. Por ejemplo, se ha descubierto recientemente que el azúcar contribuye más a la hipertensión que la sal. Algo que lleva diciendo la doctora hace más de 30 años. ¡Por Dios! Y hicieron una investigación que, por cierto, se publicó en The Progress in Cardiovascular Disease, que sugiere que el azúcar hace más daño al corazón que la misma grasa saturada. Y llevar una vida saludable no evita el daño que puede hacer al corazón.
y más si a ustedes les gusta el azúcar. Y en otro estudio aparece que justo la revista JAMA informa que mientras más azúcar consume la gente, más alto riesgo de morir de un ataque cardíaco. Y no importa el peso que tenga, no importa si usted hace ejercicio o no, si es una persona atleta y está comiendo azúcar en exceso, pues va a estar también propenso a un ataque cardíaco, para que vean. Y eso es sin mencionar el daño que hace al cerebro. Han hecho investigaciones y encontraron que el consumo de alimentos procesados altos en azúcar tiene un impacto muy negativo en la salud de su cerebro. Incluso existe un argumento de que la enfermedad de Alzheimer es en realidad diabetes tipo 3. Y eso yo les puedo decir algo. Yo sé que el Alzheimer también es hereditario. Lo tengo de parte de padre. Casi todos mis tíos y mi padre se murieron de Alzheimer. Ahora, mi papá le dio a los 63 años, creo que fue la primera vez que lo diagnosticaron, y duró mucho tiempo porque murió el año pasado, este año, principios de año murió de Alzheimer con 88 años. Sin embargo, mi padre siempre fue una persona muy delgada, pero le encantaba el azúcar. Y él tomaba mucho vino rojo y el alcohol se convierte en azúcar. Así que no lo dudo que esto le haya hecho también que le haya venido el Alzheimer a tan temprana edad. Y los científicos han sabido ya por años que los diabéticos tienen una disminución en el tamaño del cerebro y están más con la tendencia a padecer de demencia. Pónganse a analizar las personas que nos llaman, ustedes mismos en su familia, si tienen diabéticos y ven que han empezado a olvidarse de las cosas, puede ser por la misma azúcar que tienen en la sangre. Y esto en realidad es una alarma. Si ven que tienen diabetes, traten de no comer cosas con azúcar. Si se les están olvidando las cosas, traten de no comer cosas con azúcar. Y yo entiendo que muchas personas se ponen de mal humor cuando tienen demencia, cuando tienen Alzheimer. Es el proceso de la enfermedad. Pero si pueden, tapen todo, guarden, boten, escondan todo lo que tenga azúcar si tienen diabéticos y personas con Alzheimer o demencia en su casa. Se hizo un estudio incluso en Australia y demostró que aquellas personas que tienen la glucosa más bien alta, o sea, cerca de los 100 o un poquitito más arriba de los 100, son más propensas a perder volumen del cerebro en las zonas del hipocampo y de la amígdala. Y estas son las áreas del cerebro que están involucradas en la inteligencia y en la memoria. Imagínense. Entonces, no se sabe o no se ha hecho en realidad un estudio 100% que diga esto es lo que está sucediendo en el cerebro, pero se imagina que es que el azúcar daña el cerebro porque causa inflamación y otra es porque el azúcar le está robando los nutrientes que son importantes justo para la salud del cerebro. Nuestro cerebrito no necesita mucho, un poco de oxígeno y grasita, pero si le estamos dando azúcar, eso no es parte de su composición. Y claro, todos los que son neurotransmisores van a empezar a hacer cortes circuitos ahí arriba, porque el azúcar no forma parte de los ingredientes del cerebro. Estamos dañándonos con más azúcar y mientras más consumimos, más daño nos estamos haciendo a nosotros mismos, imagínense. Entonces, traten ustedes de cuidarse. Y si ya han estado diagnosticados con prediabetes, con diabetes, por favor, ya pasaron las fiestas de comelatas, por eso que decidimos hacer este especial hoy.
Sé que queda el 31 de diciembre para aquellas personas que les gusta salir. Con todo lo que está sucediendo con el Omicron, espero que no estén saliendo, especialmente si no están vacunados, pero el licor aumenta también el azúcar en la sangre. Tengan esto en mente. No si se toman una botellita de champán entre dos personas para celebrar el nuevo año, pero si están, toma, que te toma, que te toma, eso les daña todos los órganos internos. Y entonces, sí existe mucha confusión o mucho mito entre las azúcares saludables y las que no son saludables. Siempre andan inventando algo nuevo, diciendo que esto es mejor que el azúcar. La gente considera que la miel o el agave son más saludables que el azúcar refinada, y en realidad lo son. Si vamos a consumir azúcar, es mejor usar esto. Pero para el cuerpo, el azúcar es el azúcar. Él no le importa de dónde previene, a no ser que sea integrada en el alimento, como vamos a decir si consumiéramos la caña. En lugar del azúcar de la caña, el resultado fuese diferente. Pero no es así. El azúcar se extrae de la caña, se procesa y se convierte en azúcar procesada y en melaza, las cuales no son azúcares que pasan rápidamente por la sangre. La miel es otro ejemplo, ¿verdad? Y aunque contiene micronutrientes beneficiosos para nuestro cuerpo, cambiarla por el azúcar blanca no va a cambiar el deseo de la adicción del azúcar. Y las personas sí se convierten adictas al azúcar. Dicen que que es tan, vamos a decir, adictivo como la cocaína. Y lo han comparado los mismos médicos con cocaína, azúcar y cocaína. Qué casualidad, los dos blancos, ¿verdad? Entonces, la mente engaña para que ustedes quieran comer o beber más cosas con azúcar. Y esto es porque el exceso de azúcar hace que su páncreas produzca más insulina, que es la hormona que está involucrada en la regulación del azúcar en nuestra sangre. Y entonces, la insulina está mandando señales a las células de grasa para que almacene ese exceso de azúcar. Y los ácidos esenciales, otros alimentos que son calóricos, que te necesita nuestro cuerpo utilizarlos para energía. Y con muy pocas calorías en la sangre, el cerebro, que por cierto requiere grandes cantidades de energía, siente que tiene poco combustible. Y como resultado, le aumenta el hambre más rápidamente. Entonces, su cerebrito le está diciendo que necesita azúcar, cuando en realidad no. Así que usen frutas si necesitan de verdad tomar o comer algo dulce en vez de azúcar. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años atrás, yo tendría 18, 19 años, yo me tomaba mi café, lo que es el coffee americano, me lo tomaba con 6 azúcares y 6, esas cositas de lechita que venden, que es una leche de mentira. Y un día me di cuenta que eso era demasiado. Y poco a poco empecé a bajarlo. Todas las semanas le bajaba una cucharadita de azúcar al café y una de las lechitas no se le echaba. Todas las semanas bajaba uno. Hasta que llegué a el coffee negro. Hoy por hoy sigo tomándome el café negro. El expreso sí le echo un poquitito de... es azucaradito y yo sé que no es bueno, pero me gusta, que es como una leche que ya viene con azúcar, pero solo me tomo 2 a 3 al día. Eso no es tanto. De todo lo otro, no. A mí no me gustan las cosas... No me gustan los caramelos, no me gustan los pasteles, al uno que otro, ¿verdad? Como el de mango. Mm-mm. Pero en realidad no soy una persona que me encanta el azúcar. Sin embargo, la mejor amiga mía, le pones un dulce adelante y se derrite. O sea que todo depende. Ella tampoco tiene problemas de diabetes, gracias a Dios, porque se cuida. Pero si una persona ya tiene diagnosticado diabetes, ya le han dicho, estás prediabética o prediabético, es el momento de hacer algo al respecto. Y lo que tenemos
hoy en oferta para ustedes es la combinación primeramente de el glucobalance. El glucobalance lo tenemos hace años, y es una fórmula especial para ayudarles a regular el azúcar en la sangre, además de quitarle las ansias de comer azúcar, porque contiene el Jimena silvestre. Cuando lo combinamos con el páncreas, que es un suplemento glandular, lo que hace el páncreas es ayudar a estimular la función del páncreas y, por ende, la producción de insulina. Y para aquellas personas que sufren ya de diabetes o están a alto riesgo de contraer la diabetes, hemos visto que el páncreas les ha ayudado increíblemente. De verdad, hemos visto tantos resultados positivos con el páncreas que es increíble. Y por último, la espirulina. La espirulina es increíble cómo funciona. Es como si fuera, vamos a ponerle este ejemplo. Es como una hierbita, es una hierbita que nace en los pantanos y es lo que le da los colores a los flamingos. Ese color tan bonito, rosado, es porque los flamingos comen espirulina. Entonces, lo que hace la espirulina en nuestro cuerpo es aumentar los niveles de insulina. Y se han hecho estudios comprobando que los desbalances de glucosa en la sangre y en el metabolismo de los carbohidratos, tales como las personas que están padeciendo de diabetes o hipoglucemia, se benefician con el uso de espirulina. Tenemos una señora que en paz descanse, ella trabajó con nosotros en New Jersey, Dalia, y Dalia no tenía diabetes. Sin embargo, Dalia, porque tenía un poquitito de problemas de anemia, ella comenzó a tomar 3 espirulinas a media mañana, o sea, a las 10 de la mañana, y 3 espirulinas a las 3 de la tarde. Y esa mujer bajó de peso, que fue increíble. Y ella dijo que era la espirulina porque le quitaba el hambre y le daba energía. Porque, claro, es algo azuloso, verdoso, que ayuda a la sangre. Entonces, como casi siempre, la razón por la cual una persona tiene prediabetes o diabetes es por el aumento de peso, pues la espirulina no solamente le ayuda a nivelar la insulina, sino que también les ayuda a controlar el apetito. Así que sirve de dos maneras. Este especial es completo para ustedes y es un especial que no solamente les va a ayudar a controlar los niveles de azúcar, pero también les va a dar energía. Así que espero lo aprovechen, especialmente si ya tienen diagnosticada la prediabetes o la diabetes. Y ahora que comienza un año nuevo, tenemos, esta es la última, la última semana del año 2021, empiecen ya a proponerse, a meterse en sus cabecitas, que este nuevo año que entra van a hacer algo diferente para su salud. Porque seguimos con cada año que nos viene encima, estamos poniéndonos más viejos y vamos a seguir teniendo más problemas de salud, al menos que hagamos algo al respecto. Así que empiecen desde ahora a decirse y a repetirse todos los días por esta última semana del año: este año que entra, mi vida va a cambiar porque yo voy a hacer un cambio en mi vida. Si no lo hace, no va a haber cambio. Así que espero que aprovechen este especial y pues nada, ahí, hasta ahí llegamos. Así que bueno, pues ya saben que el teléfono, si quieren hacer algún tipo de pregunta, no importa si es del tema o de no, pueden llamar al 877-CABINA-0 o el 877-222-4620. Quiero mandarle un regalo especial, un regalo de un saludo, a la amiga mía Magali,
ella nos está mirando porque está en la casa, no en la cama necesariamente, pero está en casa por un accidente de carro que tuvo hace 2 meses casi. Así que Magali, que te mejores rápido, porque yo estaré ahí en febrero y quiero verte. Así que un regalito de un saludo muy cálido a Magali. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con sus preguntas. Y la primera es Herminia, ya te cambié el nombre, Herminia. Hola, Herminia, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, bien. Ya, qué bien. Bueno, cuenta. ¿Quiere cambiar en el año o el nombre? ¿Viste? ¿Ya viste? No, pero el tuyo me gusta más. Gracias. ¿Cómo estás, Herminia? Cuéntame. Fíjese que yo quería comprarle un programa a mi hija, que ella es sobreviviente del cáncer, pero yo no recuerdo cuánto pesa y cuánto mide, ¿verdad? Ya. Entonces, okay. Siempre le he comprado yo, pero quiero para problema, pues no puede tomar, pienso yo, cualquier cosa, ¿va? Sí, claro, pero tú no la ves gordita, ¿no? No está gordita. Perfecto. Me dijo que pesaba como 155, pero no es chaparra tampoco. Perfecto. Entonces, no te preocupes. ¿Cuánto fue que ella fue ya librada del cáncer que le dijeron? Tiene 4 años que la operaron. Ándele. Gracias a Dios todo salió bien. Siempre la están monitoreando y está bien, gracias a Dios. Claro, sí, gracias a Dios, de verdad. Ya. Sí. Entonces, Herminia, ¿ella se está cuidando como come o le gusta comer carnes y fritos y cosas? Ah, no, ella se perfecto. Cuida, se cuida. Okay, me alegro mucho, me alegro mucho. Entonces, ¿ella está trabajando, me imagino? Sí, trabaja, pero mire, pues también quiero que me le dé algo para que le duele una rodilla porque se cayó. Yeah. Y se quebró su canilla, digamos, porque tiene la operación desde la rodilla hasta abajo, el pie. Wow. Y ahora con el frío, como está en New Jersey, le duele. Ay, muchacha. Claro que sí. ¿En qué parte de New Jersey vive ella? En Newark. Ah, está en Newark. Ay, ahí tienen una comida de mariscos y todo lo más rico en Newark. Bueno, sí, sí. Bueno, Herminia, mira, yo le voy a sugerir a tu hija para el problema de la rodilla, a mí lo que más me gusta porque es más completo es el Artrigón. Ahora, para protegerse de lo que es sus defensas para que no vuelva a regresar el cáncer, especialmente en el seno, le sugeriría que se tome el Flaxseed Oil, aunque sea 2 al día, pero es un aceitito y ese es la linaza, que viene siendo también como protector para las mujeres en los senos. Si ella se toma también el té canadiense en polvo todos los días, aunque sea 2 oncitas, va a estar bien. Y un antioxidante. Lo toma, porque yo cuando le mando a veces perfecto. Le mando hasta 3 botes. Qué bueno, pues me alegro. ¿Y tiene el Noxidán, Herminia? Creo que ya no tiene nada de lo que le mandé, solo me dijo que tenía nada más el del té. El té, perfecto. Ok, pues entonces. Usted hágame un programa que sea adecuadamente para ella y para eso, para las defensas también, ya ve cómo está. Claro que sí. Como está en New Jersey, yo sé el frío que hay en New Jersey. Sí. Sí, aquí le voy a poner el Esqualane de 1000, le sube las defensas y al mismo tiempo le protege los pulmones, ¿ok? Ajá, ¿y para su hueso, como glucosamina o calcio, algo así? Bueno, el Artrigón le ayuda, lo que sí va a necesitar es algún tipo de calcio. Y si ella está trabajando el calcio de coral para que la mantenga bien aniveladita y sin estrés, ¿ok? Porque salió con osteoporosis, dice. Ajá. Ven acá, Herminia, entonces, sí, entonces se tiene que cuidar por ese lado. Dale el calcio de coral y dale la vitamina D3 con D. ¿Sabes una cosa? Espérate, que yo creo que tenemos un... Sí, el especial de osteoporosis, ahí está. Pero no, ella no debe usar la crema Proya. Mejor vamos a darle el calcio de coral y la D3 con K. ¿Ok? Usted póngame lo que sea indicado para...
sí, a su problema de ella, ¿va? Perfecto, aquí yo te lo voy a poner, porque ella necesita más, si tiene ya diagnosticado osteoporosis, cuidarse y comer yogur y cosas de esa índole. Así que yo te lo pongo aquí, Herminia, y muchas gracias, mi amor. Que Dios te bendiga a ti y a tu hija, y feliz año nuevo. Gracias, mi amor. Ustedes. Gracias. Bueno, espérame un momentico, Herminia, porque tengo que hacer una pausita, así que no se nos vaya nadie. Regresamos con Herminia y con el resto de sus llamadas. No se nos vayan. Glucovera es un suplemento nutricional que ha demostrado reducir el índice glucémico de las comidas hasta un 50% y bajar de peso. En un estudio de 3 meses, los participantes que tomaron Glucovera antes de cada comida redujeron los niveles de azúcar en la sangre un 43%, el A1C un 17%, media libra de peso por semana y la grasa corporal un 12%. Glucovera contiene 500 miligramos de una combinación privada de polisacarios de aloe vera. Puede obtener Glucovera en nuestras tiendas La Farmacia Natural a través de nuestra página lafarmacianatural.com o llamarnos para más información al 1-800-227-8428. Y recuerde que puede ver en vivo nuestro programa diario Nutrición al Día a través de lafarmacianatural.com, en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía. Los trastornos de la vista están aumentando considerablemente. Los antioxidantes son sustancias que ayudan a eliminar los radicales libres del organismo y mantener la salud en general. Ocular Plus contiene las vitaminas A, B, C, D, E, beta-carotén, quercitín, aminoácidos y minerales para una salud óptima de la vista. Ocular Plus contiene 33 nutrientes especiales para la salud visual. Los antioxidantes también mantienen el sistema inmunológico saludable. Para obtener Ocular Plus, visite las tiendas de La Farmacia Natural o llame al 1-800-227-8428. Gracias por estar en sintonía, que a través de Nutrición al Día le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de La Farmacia Natural. Y ahora pasamos directamente con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos. El especial del día de hoy es control de azúcar, páncreas, pirulina y el glucobalance, solo $60. Los especiales de la semana pasada son Ocular Plus, 2 frascos a tan solo $65. Herpes y papiloma, beta-carotene, Noxidan y el extra inmune, $65. Osteoporosis, crema Proyam, calcio de coral en polvo y la vitamina D3 con vitamina K, $65. Y el especial de hiperactividad de niños, Neuromins en cápsulas, Cerebrin y el calcio magnesio sin líquido, todo por solo $70. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de La Farmacia Natural o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet, lafarmacianatural.com. Ahora sigamos en sintonía con Nutrición al Día. Estamos de regreso con Nutrición al Día, y antes de regresar con Herminia, si está ahí todavía, le quiero dar el especial de Happy and Relax. Y hoy, aunque Happy and Relax está teniendo, acuérdense, su 10% de descuento en todo, así que llamen, tenemos además el especial de el masaje sueco con masaje profundo. Después de todo el jelengue, como decimos nosotros, todo ese estrés y esa tensión de estos días de fiesta, las personas van a querer relajarse un poco. Y si no le han dado algún regalito a alguien, porque ahora también viene el Día de los Reyes,
pueden utilizar esto como un regalo. Masaje sueco es una combinación de 5 pasos fundamentales y esto ayuda a relajar a la persona. Le mejora la circulación sanguínea, la oxigenación en los tejidos, le ayuda con la tensión muscular que casi todos tenemos. Todos tenemos estrés. Y cuando el estrés se va acumulando, es donde nos sentimos, como muchos de ustedes nos llaman, ¿qué tienen para el dolor en el cuello, en los hombros? Es que tengo un dolor. Ese dolor no se va a quitar con nada que no sea un masaje, porque por el mismo estrés están contrayéndose los músculos. Y los hombros, ustedes se notan que los hombros, en vez de estar relajados, los tienen así en las orejas, ¿verdad? Y eso sucede porque los músculos están encogiéndose por el mismo estrés, se contraen y se llenan de ácido láctico. Y ese ácido láctico es lo que produce que cuando los toquen metan un grito y que lo tienen todo duro. Hay que masajeárselo para poder relajar el músculo. Es como único se les va a quitar. Entonces, esta combinación que tenemos es específicamente para estas personas que tienen tensiones musculares, ciática, rigidez articular, etcétera, porque le hacen masaje profundo y masaje sueco, que es un poco más suave. Dependiendo en dónde estén sus nudos, ahí es donde le van a aplicar el masaje profundo. Así que está en oferta, solo $75. Así que llamen, hagan su cita y vayan y háganse su masaje. Yo me doy un masaje todos los jueves, religiosamente todos los jueves. Porque si no, estoy aquí con los hombros. Un día fui y me dijeron, ¿por qué tiene los hombros en las orejas casi? Por el estrés, lo tenía así, mira. Así que si ustedes se miran en el espejo, están así, bueno, pues necesitan un masaje. Y acuérdense que están con el 10% de descuento todos los productos y todo en Happy Relax. Llamen 818-841-1422. Les recuerdo que también el 10% en nuestra tienda de la nube, lafarmacianatural.com, van a encontrar todos los productos también con el 10% de descuento. A ver si se quedó Herminia en la línea. Herminia. Aquí estoy. Ay, perfecto. Entonces, ahora era para ti la pregunta. Mire, Neidita, y ella no puede tomar este calcio nuevo que han sacado. Eso es magnesio. No es calcio, es magnesio glicinate. Eso es más para relajar, Herminia. Si ella está muy tensa, claro que se lo puede tomar de noche porque le ayuda a absorber el calcio. ¿Ves? Ok, entonces está bien también que me lo ponga allí para ella. Perfecto. Y te voy a poner el Osteomax, ¿ok? Y para mí, fíjese que yo no sé si es síntomas de ácido que tengo yo, ácido úrico, porque me duelen todos mis huesos, las articulaciones. Pero he estado tomando calcio y glucosamina. ¿Cómo se llama? Sí, glucosamina. La glucosamina. Pero si es, no te sientes en los dedos de los pies peor que en el resto, ¿no? No, las manos me duelen también. Me duelen a veces los dedos de los pies y las manos. Y me duelen así los hombros y me duele el cuello. No, Herminia, ¿por qué no vienes a darte un masaje tú también, mujer? El problema es que como yo trabajo con una señora que ella no mira, entonces yo no la puedo dejar así y trabajo muy lejos para la montaña. Ay, qué pena, Herminia. Y no descanso y no puedo salir yo así sábado ni domingo. Así que tú no tienes, entonces tú no tienes días de descanso. Entre semana. Entre semana. Ajá. Qué pena, porque... Porque me gustaría a mí, no me importa lo que valga, pero sí yo oigo y me gusta a mí hacerme masajes, pero... Me gustaría ir, pero no puedo porque no tengo quien me sostenga para que yo pueda salir. Ya, claro. Ay, chica, qué cosa. Y como pena. Uno cuando no maneja, pues se le hace más difícil también. Exactamente, eso sí.
Y eso de cómo me duele ya. Mucho mis rodillas también, ya tengo una rodilla que cómo me duele, me dice, y no sí, se me... Chica. Entonces digo, ya, Herminia, entonces tú estás tomando la glucosamina líquida. No, en pastilla. En pastilla, ok. ¿Por qué no tratas la glucosamina líquida? Bueno. Trátala. A ver, tómate la glucosamina líquida y tómate el Inflamove. Vamos a ver si esta combinación te ayuda un poquito mejor. La razón por la cual hemos notado, todas las glucosaminas funcionan. Lo que sucede es que algunas personas, la líquida le trabaja un poquitito mejor porque se va inmediatamente para el sistema porque es líquida. ¿Ves? Entonces, trata un frasco a ver y combínalo con el Inflamove. Y como ese es antiinflamatorio, lo que causa los dolores es la inflamación, pienso que esa combinación te va a ayudar más. ¿Ves? Ajá, y algo más para que sí, algo más, lo que te voy a sugerir es el Block Pain. No sé si lo has usado, es un spray. Sí, lo he usado. Oh my God, sí. yo no puedo vivir sin eso, te lo juro. Ayer me lo tuve que poner a la espalda por el frío y un poco de humedad, me lo puse en la espalda, es como único, me ayuda a quedarme dormida cuando me está molestando, ¿ves? Y no puedo hacer nada al respecto porque son los huesos. Sí, a mí también a veces no me puedo dormir porque me duele la rodilla y me duelen los hombros, Luda. Sí, échatelo. Ayer yo me lo tuve que poner en el hombro y enseguida me quedé dormida. Porque yo tengo en el hombro izquierdo, no sé cómo, pero tengo lo que le llaman el rotator cuff, lo tengo roto totalmente. Yo ni me entero, no me molesta porque me cuido. ¿Sí? Porque me estoy cuidando, pero anoche por alguna razón algo hice, a lo mejor levanté a mi nieta, algo hice que me estaba molestando y me eché el Block Pain, se me quitó. Entonces si te lo puedes echar en el hombro, te lo puedes echar también en las rodillas, te lo frotas, te lavas las manos, no vaya a ser cosa que te toques la cara, dormida, y te acuestas tranquilita, ¿ok? Ok. Perfecto. Okay. Bueno, mi amor, pues aquí te lo voy a poner y nada, gracias. Yeah. Vaya, está bien, yo mañana voy a ir a recoger la medicina. Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor, y feliz año nuevo para ti también. Gracias, gracias. Gracias, mi amor, cuídate mucho. Gracias. Igual. Qué linda. Y bueno, pues seguimos. Marquen aquí, 877-222-4620, si quieren hacer preguntas, y nos vamos con la próxima llamada, que es Ana. Y está preocupada por su hermana. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, Negrita. Un gusto saludarte de nuevo. Ah, igual, mi amor. Cuéntame, ¿qué le pasó a tu hermana? Pues nada, que nos hemos cuidado mucho y tuvimos una visita de sorpresa el día de Navidad, noche de Navidad. Y ayer entró un mensaje del chico que nos visitó que había dado positivo de COVID. Oh, no. Entonces, qué cosa. Y estamos bien, nos cuidamos bastante, pero igual pues siempre no queda mal un refuerzo, ¿verdad? No, claro que sí. Eso es lo primordial. ¿Están tomando escualane o algo? No, estamos tomando mucho antioxidante. Ella toma pues bastantes cosas. Toma prenatal, toma enoxidán, toma la mujer activa, el etirocine, bastantes cosas. Pero yo pensé en ese suplemento. Escualén, pero preferí llamarlas a ustedes para ser más precisa en lo que iba a comprar. Sí, Anita, mira, el Escualane de 1000 definitivamente porque protege los pulmones, te sube el sistema inmune. El Inmune LFN, no lo mencionamos hace mucho tiempo, pero el Inmune LFN se desarrolló específicamente para ayudar contra todo lo que son virus. ¿Ves? Entonces, sí, no lo estamos mencionando, pero si uno está enfermo, que se lo tome. Y la vitamina C en polvo. A mí me salvó las superas en polvo con jugo de naranja, un cuarto de cucharadita en dos o tres oncitas de jugo de naranja y que se lo tome.
Y la vitamina C es una poderosísima, un poderosísimo, mejor dicho, antioxidante. Exactamente. Sí. Y tiene un poquito de tos, pero yo pienso que fue como así como el frío, ¿no? De que hay calambre, así, además está haciendo mucho frío. Y pues nos cuidamos tanto y de un momento a otro que vengan a tu casa y ay, no, qué shock. Y abrazos y apapachos. Uy, oh, sí, que digan, "Oye, pues tengo esto." Sí te friquea un poquito, pero nada más tiene un poquito de tos ella, pero dije, mejor te llamo para tranquilizar a ella. Claro, claro. Tranquilizar a todos los miembros de la familia. Igual, la ronda va a ser pareja para todos, quieran o no quieran, para tomarse lo que exacto, es exacto. Entonces, sí, dale el Bronchi Rest, tenlo ahí a mano por si acaso, y muchas cosas calentitas, tés y sopitas, ¿ok? Caldos, todo eso, ¿ok? Muy bien. Bueno, muy mi amor, bien. Suerte, ¿ok? Ojalá que sea una gripa y no el COVID. Gracias. Bueno. Un inmejorable 2022 en salud y en prosperidad, ¿ok? Ah, igualmente, gracias, mi amor. Cuídense, de verdad. Los quiero. Bueno, hasta luego. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo en la radio, pero ya saben que seguimos otra hora más por lafarmacianatural.com. También nos pueden ver por YouTube y sigan suscribiéndose, por favor, aquí estamos. Así que no se nos vayan, sigan con nosotros en lafarmacianatural.com. ¿Está usted en la edad de transición y está sufriendo con calores, sofocos, depresión, inapetencia sexual, resequedad de la piel, caída del cabello y todas esas molestias asociadas a los desbalances hormonales? Hasta hace poco las hormonas sintéticas eran la única solución médica para estos problemas, pero los últimos estudios publicados por la Universidad de California indican que las hormonas sintéticas pueden causar cáncer de seno y del endometrio. Si usted quiere evitar ese riesgo, no tiene por qué sufrir las molestias de la menopausia. Regule sus hormonas de forma totalmente natural con el programa para la menopausia ProYam. ProYam es la solución natural a todos los problemas de la menopausia sin ningún efecto secundario. Llame ahora mismo para ordenar el programa para la menopausia ProYam a la línea de la salud 1-800-227-8428, 1-800-227-8428 o visite la farmacia natural en Los Ángeles, Huntington Park o El Monte. El Omega 3 Complex es una combinación de aceites grasos esenciales necesarios para la vida de las células. Los ácidos grasos Omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada. Contiene ácidos grasos EPA y DHA, nutrientes necesarios para conservar una buena salud cardiovascular. Necesitamos estas grasas para fortalecer las neuronas y para otras funciones importantes. Estos ácidos ayudan a mantener el corazón sano y protegido contra un accidente cerebrovascular. Se sugiere para mantener los niveles de colesterol estables y para las inflamaciones, sobre todo por artritis. Omega 3 Complex es imprescindible para la función cerebral en adultos y para el óptimo desarrollo del cerebro, los nervios y los ojos del bebé durante el embarazo y la lactancia. Omega 3 Complex es indispensable para la membrana protectora de todas las células, para mantener la presión arterial saludable, para reducir los triglicéridos y el colesterol, regular los latidos cardíacos, reducir los riesgos de ataques al corazón y embolias, y para apoyar a los trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares. Puede obtener Omega 3 Complex en nuestras tiendas La Farmacia Natural, a través de nuestra página lafarmacianatural.com o llamarnos para más información al 1-800-227-8428 en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos aquí a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural para servirle a todos ustedes. Y vamos directamente ya con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, Gaspari, y gracias a ustedes por sintonizar Nutrición al Día. El especial del día de hoy es control de azúcar, páncreas, espirulina y el glucobalance, solo $60. Los especiales de la semana pasada son los siguientes. Ocular Plus, dos frascos a tan solo $65.
herpes y papiloma, beta-carotene, noxidán y el extra inmune, $65. Osteoporosis, crema Proyam, calcio de coral en polvo y vitamina D3 con vitamina K, $65. Y el especial de hiperactividad de niños con Neuromins en cápsulas, Cerebrin y el calcio magnesio zinc líquido, solo $70. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural ubicadas en Los Ángeles, Huntington Park, El Monte, Burbank, Van Nuys, Arleta, Pico Rivera, Santa Ana y en el este de Los Ángeles o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet lafarmacianatural.com. Ahora sigamos en sintonía con Nutrición al Día. ¿Sabía usted que hasta un 95% de los estadounidenses han informado de un episodio de insomnio en algún momento de sus vidas? La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño considera que el insomnio es un problema importante de salud pública. El insomnio es el trastorno del sueño más prevalente en la población general, definido como dificultad repetida para dormir y mantenerse dormido. Nuevos estudios han señalado ciertos factores que pueden hacer a una persona padecer de insomnio. El insomnio es más frecuente en mujeres, adultos de mediana edad, personas mayores, personas que trabajan más de 50 horas a la semana, personas obesas y personas con enfermedades médicas y psiquiátricas. Alcanza una relajación profunda y reduzca el estrés fácilmente. Happy and Relax, nuestro oasis de paz en la ciudad de Burbank, se enfoca en diseñar programas para motivar a la gente a reconectarse con sí misma, física, emocional, mental y espiritualmente. Nuestra misión es ayudarle a alcanzar sus metas para que pueda disfrutar del mayor bienestar posible. Ofrecemos desintoxicación iónica de los pies, terapias de endermology, faciales, masajes relajantes, seminarios de motivación y superación personal, hipnosis, biomagnetismo, lecturas angelicales y mucho más. Para mayor información, llama al 818-841-1422 o visítanos directamente y aproveche de conocer nuestro cuarto de relajación. Llámanos al 818-841-1422. Estamos de regreso, así que bueno, pues le pusimos el comercial de Happy and Relax para que estén al tanto de que sí tenemos el 10% de descuento en todo en Happy and Relax. Así que llamen o pasen por allá, porque esto no se da todos los días, no sabemos cuándo vamos a tener otra vez el 10% específicamente en Happy and Relax, porque ya ayer fueron las farmacias, hoy es Happy and Relax con el 10% y también lafarmacianatural.com. Así que si quieren, aquellas personas que no tuvieron tiempo de ir a las tiendas ayer, no se me agüiten, porque tenemos el 10% en la página web. Vayan a lafarmacianatural.com y ahí pueden comprar también. Pero pasen por Happy and Relax, que tiene el 10%. Y seguimos entonces con sus preguntas. Ahora nos toca a Josefina. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Buenos días, doctora, ¿cómo está? Yo bien, ¿y tú no tan bien, Josefina, No, fíjese que me dio un stroke. Ay, y eso, es que estás pensando mucho, estás muy preocupona tú, Josefina. Sí. Ay, no, mujer, es que mucho de verdad, estrés. Mucho estrés. Ajá. ¿Qué es lo que te está causando a ti el estrés, Josefina? Muchas cosas. Sí, ¿eh? ¿En tu familia? Sí. Ya. Bueno, pues, si a ti te pasa algo, que Dios no lo quiera, ¿cómo se va a arreglar tu familia? ¿Ves? Entonces, Eso tenemos nosotras las mujeres, porque los hombres sí se preocupan, pero ellos se desahogan más con el trabajo porque casi siempre es algo físico o van a jugar, etcétera. Nosotras las mujeres siempre estamos en un constante estrés y preocupación con la familia. Y eso nos lleva a tener problemas de presión alta, problemas, ¿ves? Como un stroke. Eso, ¿cuándo fue que te dio? En marzo. En marzo. ¿Y todavía estás afectada? Sí. Ok. Ya veo aquí lo que estás tomando, Josefina, pero ¿te están haciendo terapia física? Sí, pero no me ayudan. No te está ayudando, ok. No. ¿Te duele cuando la tratas de hacer? No, pero no siento que avance, pues yo. Okay, ¿se lo has dicho a los terapeutas? Sí, se lo he dicho. ¿Y siguen haciendo lo mismo? Siguen haciendo lo mismo. Bueno, pues vas a tener que hablar con alguien, a lo mejor con tu médico de cabecera y decirle, mira, hace ya casi un año, me están haciendo los mismos ejercicios que no me están ayudando, y necesito que me cambien con alguien, que me haga algo diferente. Pero ya les dije, fíjese, ya les he dicho a varias veces al doctor. Y no te hacen nada. No me hacen nada, siempre lo mismo. Te tienes que hacer amiguita de la jefa de los... de la gente que está ahí en donde tú te vas a terapia. Con la jefa, hazte amiguita. Porque primero me daban aquí en la casa. Ah, ya. Y después me mandaron a una clínica, pero ahí en la clínica lo mismo me están dando. Te están haciendo lo mismo. La muchacha y me dice, hace esto por 15 veces. Y se va ella a platicar con las otras gentes. Y ahí lo dejan a uno solo. O sea, que tú puedes tener el brazo abajo y cuando llegan, ya lo hiciste, tú le dices que sí y ella ni se entera. Sí, ella ni se fija. Ay, Dios mío. Ajá. Y no te puede mandar a otro lado, Josefina, porque sí necesitas la terapia. Esto es lo que más te va a ayudar. Sí. ¿Sabes lo que puedes hacer? Tú tienes acceso al internet. Sí. Ok, ¿por qué tú no buscas en el internet, en español, videos para hacer después de un derrame cerebral para los brazos? Y busca los ejercicios tú, porque por lo visto ellos no les interesa. ¿Ves? No les interesa. Sí, porque fíjese que muevo el brazo y todo, pero la mano no siento fuerza. Ándele. No puedo detener cosas así en la mano mucho tiempo. En la mano, ok. Tú no tienes una pelota. Me duele el hombro. Ándele. Bueno, pues tienes que hacer ejercicio del hombro, moverlo de alguna manera. Es como cualquier cosa en el cuerpo. Si no lo utilizas, ¿ves? Y es lo que pasa después de un stroke. Que como por el mismo derrame que tienes, ¿verdad? En el cerebro, tienes que aprender otra vez como de bebé. Entonces, Josefina, mira. Cómprate una pelotita que las vende tienes y la estás utilizando a cada rato. Sí. Perfecto. Y hago también pesas. Pesas así de una libra, de dos libras. Qué bueno, Josefina. Y lo hago también. No te me des por vencida, ¿ok? El cerebrito necesita tiempo para recordarse que eso lo hacía antes. Pero no te des por vencida. Yo a la terapia física que yo voy para mi espalda, hay un señor que tuvo un stroke y él, nos hicimos amiguitos porque siempre me está echando piropo a mis tenis. Le encantan los tenis que yo me pongo. Entonces él me dijo, es americano, me dijo, yo tuve un stroke y no me doy por vencido. Estoy hasta haciéndolo en mi casa. Aunque aquí, y después cuando no estaba mirando, me dijeron, aquí también me dicen que siempre lo mismo. Ya yo estoy. Cuando llego a mi casa, yo miro en el internet y yo hago las otras cosas. Y por eso que él está más avanzadito, porque él se dedica a buscar.
Porque el tipo era un corredor. La canilla, fíjese que. Ya. La canilla no la movía, pero me dieron terapia donde estuve. Ay, y qué sí, bien. Me ayudó, empecé a caminar y todo. Ay, aleluya, pero Josefina. Entonces está bien. Pero me duele la canilla. Claro, ¿sabes por qué te duele? Porque a lo mejor necesitas primeramente desarrollarla, ¿ves? Ajá. Porque está mucho tiempo sin usarse. Y también uh-huh. vamos a darte un poquitito de magnesio. Ahora, veo que sí estás tomando el Plavix 75 miligramos. Es una al día, uh-huh. ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, eso es lo que pasa. Como tienes ese problemita, te dieron el Plavix, que es un anticoagulante. Y cuando alguien está tomando anticoagulante, yo tengo que tener cuidado de lo que le doy. No te puedo dar muchas Ajá. cosas. Entonces, mira, sí. esto es lo que vamos a hacer. Llévate el Oxy-50. No sé si lo tienes. Sí, tengo. Perfecto. ¿Estás utilizando cuánto al día? ¿Cuántas gotas? 8 gotas al día. Perfectamente. ¿Brain Connector? No. 1 al día. El Brain Connector. El Brain Connector, 1 al día por ahora. ¿Ok? Porque por el Plavix no quiero darte más de uno. Pero okay. tómate 1 al día porque lo que va a hacer el Brain Connector es lo que dice el nombre, literalmente hacer otra vez conexiones en el cerebro. Ok. ¿Ok? Y te me tomas un glicine durante el día. Cuando tú sientas que te está molestando la pantorrilla, tómate el glicine porque te va a ayudar a relajar el músculo. Y así se te quita okay. ese dolor. Pero no me dejes de hacer los ejercicios, ¿ok? Sí, sí. Ajá. Ahora, ¿has cambiado tu dieta? O sea, ¿no comer cosas muy nocivas ni nada? ¿O sigues igual? No, he tratado de no comer cosas que me hagan daño. Perfecto, Josefina. ¿Estás tomando algún tipo de probiótico? Porque al tomar atenolol, aspirina, el Plavix, todo eso... ¿Debes de tomar un probiótico? No, no estoy tomando. Te voy a dar el 35 billion, ¿ok? 1 al día, okay. That's it. Para okay. protegerte, porque no quiero que después, llevas ya casi 1 año con estas cosas, ¿sí? que después te vaya a caer otro problemita en el estómago por no tener protección, ¿ves? Sí, sé que lo que me hace, yo creo que la medicina es porque yo no padecía de eso. Ya. Yeah. No puedo ir bien al baño. Ah, pues ahí está. Ahí está. Entonces, definitivamente el 35 billion, ¿ok? Porque sí he visto okay. que te has llevado muchas veces el Fibra Flax. Sí, ese lo estoy tomando. Y te está ayudando, Josefina. Sí, me ayuda el Fibra Flax. Perfecto. Sí. Entonces, lo puedes utilizar. Ándele, sí, esas son las que a mí me gustan. Perfecto, ajá. ¿Te estás tomando 3 por la noche? Me tomo 2 en la noche. Ah, bueno, yo me tomo 3. Pero puedo tomar 3. Sí, lo que dice el frasco son 3 al acostarte. Y entonces por la mañana vas al baño y te tomas el 35 billion para que tengas protección durante el día, ¿ok? Ok. Perfecto. Pues sigue tú con eso y come muchos vegetales, come frutas, sí. cosas que tengan fibra, ¿ves? Ajá. Ándele. Dice que lo que me ha afectado también es que no duermo bien. Ay, Josefina. Pues entonces tómate 2 glicine al acostarte. Aquí te lo voy a poner, glicine 2 al acostarse. Lo bueno que tiene el glicine, Josefina, es que te ayuda a aflojarte el estómago. Okay. Así que te va a servir para 2 cosas, para relajarte, quitarte esos dolores en los músculos y también para poder evacuar, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, gracias a ti, mi amor, cuídate y bueno. deja al familión. Un día siéntate y dile, ¿sabes qué? Mira, voy a ver si encuentro la meditación. Ay, ojalá que la encuentre, porque a mí me toca hacer el programa esta semana. Hay una meditación de una mujer que dijo... Ya yo los voy a dejar que ustedes hagan lo que tengan que hacer y yo me retiro porque me estoy haciendo daño. Si encuentro esa meditación, voy a buscarla entre hoy y el viernes para hacerla, para que escuches, porque tienes que pensar en ti primero, porque ya todos tus familiares ya están viejos y nadie va a cambiar. Así que mejor cuídate tú porque nadie te está dando gracias. Gracias, Josefina, porque te di un derrame por estar preocupándote por mí. ¿Ves? Así que cuídate tú. Ok.
Así que aquí yo te pongo todo, mi amor, y voy a buscar esa meditación. Así que Dios te bendiga y que tengas un bonito año nuevo, de verdad. Año nuevo, Josefina. Vamos a cambiar las cosas un poco. Bueno, cuídate, mi amor, y gracias por la llamada. Y seguimos entonces con la próxima. Y la próxima es María. María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, doctora, muy buenos días. ¿Cómo está? Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Estamos en el medio, ¿verdad? Ya. Gracias, mi amor. A ver, cuéntame. Yo tengo osteoporosis, okay. Tengo el diabetes y la presión alta. Ok. Pero, sí estoy tomando la medicina de doctor. Ok. Pero también estoy tomando la suya, la que ha sacado el especial, y cada que hay especial, pues me da, ¿verdad? Qué bueno, pero me alegro. No sé que si a veces me amanece doliendo mucho mis caderas y mis cinturas. ¿Será por lo mismo de la osteoporosis? Claro que sí. ¿Tú has estado anteriormente, has tomado algún tipo de calcio, María? Sí, pues tendrá como apenas como un medio año de que estoy tomando lo suyo, el calcio de coral, y quería ver si agarré bien, porque ahorita vine de la farmacia. Ya estoy viendo. Ayer agarraste la glucosamina, Ibunotrum, Escualane y el Probiofam. La glucosamina es fabulosa. Así que me alegro que la tengas, porque eso te va a ayudar con los dolores. Ahora te llevaste la crema Proyam, calcio de coral en polvo y la vitamina, o sea, el especial de osteoporosis. Excelente, María, excelente. Lo que quería saber, ¿cómo uso la Proyam? Porque esa nunca la he usado. Okay. No sé si para qué sirve, cómo se puede usar. Bueno, tú, por lo visto, no estás menstruando ya con 70 años. No, ya tiene 20 años que ya no. Ya. Okay. Qué linda. Mira, es bien facilita, María. Te pones la cremita Proyam y la cantidad que se usa es lo más fácil que puedo decirte para la cantidad que debes de usar es, tú abres el potecito y con la uñita, en vez de, como hace todo el mundo, hacia uno para agarrar la crema, vas a hacer hacia lejos de ti. Y entonces el tamaño de la uñita, esa es la cantidad que vas a usar. Ahora, te la puedes poner dos veces al día. Cuando te levantes, te la puedes poner en la cara, donde te veas arruguita, que es lo que hago yo. Yo me la pongo entre las cejas, me lo pongo afuera de los ojos y en el paréntesis, ándele, me la pongo ahí. Y entonces por la noche te la vuelves a poner. Yo hace poco comencé a ponérmela en lo que son los antebrazos, porque después de cierta edad, como que se le va yendo la elasticidad a la piel a uno. Entonces, yo me la pongo entre la muñeca y el codo, en ese lado, en las manos y en el codo, y en los dos brazos, ¿ok? Y eso por la mañana y por la noche. Y lo usas 3 semanas sí, una semana no, 3 semanas sí, una semana no, y así. ¿Ves? Oh, sí. Ándele. Okay. ¿Y para qué me dijo que ayuda, perdón? El Proyam, como es, viene siendo progesterona natural. La razón que empezamos a los huesos a deteriorarnos, especialmente después de la menopausia, es porque ya no estamos produciendo progesterona. Y es lo que nos ayuda al utilizar la Proyam en crema o en gotas, lo que sea, pues entonces está ayudando a decirle al cuerpo, espérate, que todavía esta persona no está tan mayor como pensábamos nosotros, porque están otra vez las hormonas comienzan a funcionar. ¿Ves? Entonces, es como echar el reloj hacia atrás un poco, María. Ándele. Okay. Así que agarre bien la D3 con K2. Exacto, la D3 con K2, tómate dos. Yo me tomo dos. Ya, tómate dos. El primer frasco, tómate dos, y después cómpratelo otra vez, porque la osteoporosis es para buen rato. Después el próximo frasco, uno al día. Pero para
que te absorba más rápidamente. Entonces, ya. Entonces, a ver, tienes el calcio de coral en polvo, eso te puedes tomar por la mañana un poquitito y después otra vez por la tarde, porque necesitas extra calcio y es muy rico. ¿Sabes con qué es rico? Si te gusta el yogur plain. Échale. Échaselo adentro del yogur plain para que tú veas. Oh my God, qué rico es. Okay. Una cucharita. Exacto, una cucharita de esas. Ándele. Okay, muchas gracias. Mire, disculpe, quiero hacerle otra pregunta. Mira, por favor, acerca de mi hija. Mira, que le pusieron la vacuna. Ajá. Apenas ya le pusieron la segunda dosis, pero me dice que se siente bien cansada, sin ganas de hacer nada. ¿Cuándo se la pusieron? Pues tiene como unas 2 semanas que se la pusieron. Ya, eso es típico. Eso es muy típico. Entonces, dale el Rejuven. Te juro que a mí me sacó para adelante el Rejuven después de todo. Después que tuve el COVID fue lo que me dio la patada en las pompis, ese Rejuven. De verdad. Bueno, si tú quieres un programa completo, te voy a dar lo que yo me tomé. Rejuven, Oxy 50 y un complejo B, porque el complejo B te ayuda también a irte hacia adelante. ¿Ves? ¿Cómo? Porque esta ida me dijo, ella nada más me recomendó la vitamina 75. Ah, bueno. Y me recomendó, ¿cuál otra me dijo? Perdón. Ya. Parece que el Oxy 50. Pues dale, mira, si tú combinas el vitamín 75 con el Rejuven y el Oxy 50, vas a necesitar, ella, tu hija, va a necesitar a alguien que la agarre y la baje porque va a salir de verdad volando. Ok, entonces, por favor, todo lo que usted me dice, porque me dijo también el Cartibú. El Cartibú lo puede tomar. Pero eso es más para dolores, ¿ves? No, perdón. Estoy equivocada. Anóteme ese programa para mi hija, por favor. Claro. Fíjese que otra pregunta. Bueno, ya me lo anotó ahí lo de mi hija. Lo anoté, claro que sí. Aquí en Banal yo la puedo recoger. Yes. Ay, tan linda, sí. Ida, me la saludas. Ella es un amor. Ay, sí, ella siempre nos atiende, sí. Ya de tiempo y estamos con ella. Yeah. Nada más, mire, quiero otra preguntita. A ver. Mi hija tiene, no sé si de medicina para los animalitos, para un gatito. Oh. Sí, mira, tiene un gatito, está bien chulo el gatito. Lo que pasa es que, mire, como ella vive en Chicago, entonces lo llevó al doctor y le dijo que lo que tenía era como, tenía un tumor en el oído. Oh. Y del mismo tumor, yo creo que seguido tiene como infección en su oído y le lagrimea su ojito y pues le hicieron que según una operación, pero pues no se la garantiza que quede bien y pues digo, ay, voy a llamar con la doctora a ver si me da. Pero no es canceroso el tumor, María, ¿no? Pues creo que no. Okay. Ay, no, se me hace que no. Pero si fuera canceroso, ¿qué? ¿No hay remedio o cómo? Bueno, si es canceroso, se lo quieren operar para que no se propague más el cáncer. Porque estando en el oído, está muy cerca del cerebro. ¿Ves? Sí, es cierto. Ya, a él sí le puedes dar el Cartibú. Los gatos le encanta el Cartibú porque huele a pescado. ¿Ves? No. Sí, eso sí le puedes dar el Cartibú al gatico. Ahora, ¿es viejito o es un baby? No, pues no está tan viejito, está en mediana edad. No está bien el gatito, okay. No está viejito. ¿No? Okay. ¿No sabes cuánto pesa, no? ¿Más de 10 libras? Me dijo, Aida, ahora que vino mi hija, porque apenas se fue ayer, pero sí lo miro algo que subió de, no sé, el peso de los animalitos, como sea, pero sí está un poquito gordito, no mucho, pero sí. Entonces... porque yo te dale entonces 2 al día. Él no tiene problemas de corazón, ¿no? Pues no sé, no le pregunté a mi hija, solo me ha dicho eso. Bueno, vamos a dar, porque él no se va a comer todo. Entonces, le puedes abrir 2 capsulitas, mezclárselas, dile a tu hija con la comida, preferiblemente la mojadita, porque con la seca, claro, no, se va a quedar en el plato.
Y no, que, no. Ya, que le dé dos cartibús, dos cápsulas, se la abra y se la mezcle con la comida y entonces lo revuelva bien y deja que él se la coma, ¿ok? ¿En la mañana o en la tarde? Una vez al día, no importa cuándo, mejor por la mañana porque así está funcionando todo el día, ¿ves? Okay. Ándele. ¿Y qué más, perdón? Le puedes dar el Oxy si es que él acepta, porque como hace que el agua sepa un poquitito como si fuera agua con limón, a lo mejor sí, no le gusta. Como ya tu hija se lo va a llevar el Oxy 50, que trate de ponérselo, nunca se lo den puro a un gato, please. Se lo puede mezclar a lo mejor con alguna comidita o se lo pueden echar en el agua, aunque sea cinco gotas, de 3 a 5 gotas al día. Se lo puede dar en algo, poquito de comida. Sí, en comida sí. Porque a veces el agua no se la termina. No, él no se la va a terminar. Esa es la cosa. Lo bueno que tiene el Oxy 50 es que no deja que la agüita de los gatos, yo te digo porque yo le pongo, en un recipiente yo le pongo una gota a mi gato, right? Y lo que hace eso es, ella se lo toma, porque ella se acostumbró, al principio no le gustaba, pero tiene que tomar agua. Le pongo una gotita, y yo creo que el recipiente de ella debe tener no más de 4 onzas, y le pongo una gota. ¿Ves? Que empiece con una gotita y dale 3 gotitas, aunque sea dale 3 gotitas. Aquí te lo voy a poner, 3 gotas al día. ¿Ok? Empieza. ¿No puede tomar, perdón, hija? Sí, yo le puse a tu hija el Oxy 50. Allá, ándele. Así que se lo va a llevar ella, que le ponga 3 gotitas, que trate 3. Si ve que no toca el agua por 2 días, que la tire, le ponga el agua otra vez y le eche 2 gotas. Y si no se la toma el gatito, la tira y le pone una. La cosa es que esperar unos 3 o 4 días porque eventualmente el agua se la van a tomar. ¿Ves? Y no se la pueden dar, digamos que le pongan en el trastecito con una jeringuita que se la pueda dar. Ahí sí. Si está mezclada ya, sí se la pueden poner con una jeringuita. Claro que sí. Sí, porque ella le da medicina con una jeringa, entonces. Ay, sí, es que te digo que son nuestros hijos. Los animales son nuestros hijos de 4 patas. Sí, sí. Lo quiere mucho el animalito. Ay, y no importa que esté tomando, porque se me hace que, bueno, como hay que vino, le da medicina para que se tranquilice por el vuelo, ya ve que. Oh, claro. Que tranquilos. Claro, pero claro. Pero después dicen que ya no le da, entonces, no importa la de medicina de doctor que le dé. No, no, no. Okay. Solamente que lo separe 2 horas si está dándole del médico, ¿ok? Entonces, ¿qué me dio para el gatito, perdón? Te di el Cartibú y el oxígeno, that's it. Oh, porque me dijo Aida que dice que me podía dar el té canadiense que deshace tumores. Sí, así deshace tumores y eso si se lo quieres dar, dáselo, pero ese sí se lo tienes que dar con jeringa porque no se van a acercar al té canadiense. Ni para nada, cuando ellos lo vuelan no les gusta. Ya yo traté con mi gata una vez y dije, bueno, vamos a ver, traté de mezclárselo con el agüita, estaba bien diluido, ahí sí que no me tocó el agua casi una semana. Entonces, ya no le gusta, no le gusta. Y ella es una gata que como es un rescue, me cuesta mucho trabajo agarrarla, se pone como una fiera de la calle. Y me da miedo porque me va a tasajear un día toda la cara. Entonces se lo puede dar, entonces cree que con el Cartibú esté bien. Sí, yo te estoy poniendo el té canadiense 5 gotitas. Aquí te puse. 5 gotitas, pero ¿cómo lo revuelvo eso? Nomás con agüita y Sí, tanto de polvito. Que preparen una vez a la semana, preparan unas 6 onzas. Y le ponen, hierven el agüita y le ponen una cucharadita del té canadiense, ¿verdad? En 6 a 8 onzas de agua. Lo dejan en refrigerado y todos los días le dan como si fuera en una jeringa. Creo que son 10 mililitros lo que es lo primero, porque tiene como marquitas. Yo diría 10 mililitros. Déjame ponértelo aquí. Le voy a poner 10 ml al día. Ándele, aquí te lo puse. ¡Sas! Póngamelo, yo no lo recopio. Claro que sí, ándele. Aquí te lo pongo ya, ándele.
¿Cómo en qué tiempo cree que le pueda dar todo hasta que se termine el cartibú y la agüita y todo eso? Sí, que dile que se lo dé todos los días. Cuando hay tumores, seguro que quieren ver al gatito más a menudo que lo regular. Entonces, que se lo empiece a dar ya y ella a lo mejor va a notar cómo el gatito va a ir cambiando. Que después del mes, mes y medio, que esté dándole esta combinación de suplementos, que lo lleve otra vez para que le vuelvan a chequear, a ver cómo está. Sí, sí. ¿Ok? Okay. Ya. Yeah. Okay. Bueno, ay, mi amor. Muchísimas gracias. No, de nada. Otra vez y gracias por su paciencia. No, porque okay. Uno tiene tantas preguntas que hacer. Sí, que no yo acaba sé. Uno, yo creo. Yo sé. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, que tengas un bonito fin de año. Ay, gracias por la llamada, María. Bueno, hasta luego. Yo la veo. Ahorita yay. La voy a estar. Ándale. Bueno. Sí, la he recomendado mucho con mi gracias. Muchas gracias, mi amor. Cuídate. Qué linda. Muchas gracias. Ándale. Sí, feliz día. Igualmente. Y bueno, sí, de verdad que queremos a nuestras mascotas, a nuestros animalitos mucho. Bueno, pues vamos a seguir con sus preguntas. Y ahora nos vamos con la próxima, que es María. Y María tiene el hígado graso. Ay, María. Ay, María. Hay que helarte las orejas a ti. Sí, doctora. Ya, no, que tienes muchos problemas y todos por el sobrepeso. Sí, doctora. Ya te lo dijeron, ¿no? Sí, doctora, porque antes pesaba 204 libras. Ay, entonces has bajado 50. He bajado mucho ahorita. Ay. He bajado mucho. Bueno, pues te falta hasta 125. Wow. Ya. Para tu estatura, y 125. Mi esposo me regaña, dice que ya no baje más. Ay, no, dile que tienes que estar bien. Mientras tú tengas diabetes, es porque estás sobrepeso. El día que no estés más sobrepeso, el cuerpo automáticamente te quita la diabetes. Te digo, se controla totalmente. ¿Ves? Ahora, sí, el hígado graso. ¿Tú estabas padeciendo de colesterol por mucho tiempo? No, doctora. Oh. Nomás cuando yo me di cuenta, me dijeron que tenía el hígado graso. Ándele. Okay. Me dijeron, tiene un problema en el hígado, pero nunca me decían, baje de peso, X cosa, pues uno que va a saber, doctora. No, claro. Y hasta que ya me dijeron, ya está bien grasoso tu hígado, ya tienes diabetes. Ay, no. Tienes quistes en el hígado. Digo, pues ya, ¿para qué? Wow. Bueno, ¿te dijeron si son muchos quistecitos? No me dijeron, nomás que tengo muchos quistes en mi hígado. Ya, hay que tener cuidado. Uh-huh. Lo más importante es dejar las carnes rojas por completo, dejar el puerco por completo. Puedes comer pescado, puedes comer pollo, pavo, ¿ves? Pero nada de carne roja, porque eso es lo que más grasa tiene. Entonces, si me puedes hacer una dieta que sea más saludable, vamos a decir, un pedazo de pescado o de pollito, o a mí me encanta el picadillo de pavo, me encanta, y entonces una ensalada o un pedazo de, vamos a decir, de algún tipo de vegetal, puede ser brócoli, puede ser bok choy, o las dos cosas, ¿ves? Que comas más vegetales. Y el arroz integral, como basmati, brown rice. A mí el brown rice no me gusta personalmente, se demora mucho en cocinar y me sabe a tierra, pero el basmati me fascina, el jazmín también es bueno, no arroz blanco, ¿ok? Frijoles no todos los días, puedes comértelo tres veces a la semana y las porciones también es muy importante. Pero es de verdad imprescindible que aumentes los vegetales, ¿ok? Y las frutas, si quieres. Ahora, sí. ¿Desde cuándo tú tienes diabetes?
De que me fue en el 2020 cuando me dieron la noticia que tenía ya el diabetes. Ya. Bueno, yo te voy a sugerir que te lleves el especial de hoy, que es para controlar el azúcar. Y este anteriormente, este era el especial que usamos para la diabetes, porque sirve para diabetes. El páncreas, la espirulina y el glucobalance te ayudan, que es el especial de hoy. Ahora, sí me preocupa lo del hígado, porque si sigue el problemita del hígado graso, eso eventualmente, si no se hace nada al respecto, puede convertirse en cirrosis. Así que vamos a hacer algo. Sí. Te me vas a tomar el Silimarín, que es para hacer nuevas células hepáticas, que sean nuevas, no que tengan grasas. El Liver Support te va a ayudar con si hay algún tipo de dolor, las inflamaciones hepáticas, etcétera. Lo que te va a ayudar para deshacerte de las grasas, y cuando te deshaces de las grasas se van los quistes, es el Lipotropin. Te me tienes que tomar 3 al día, ¿ok? Religiosamente, sí. 1 después de cada comida, y te lo vas a tomar junto con las enzimas digestivas. La razón por esto es que el Lipotropin es un desgrasador. Lo único que hace es matar grasa. Pero cuando te lo tomas con el Superzymes, te ayuda a digerir correctamente y no deja que, si se haya escapado alguna grasita ahí, pues entonces que se te vaya a acumular otra vez en el hígado, porque sigue engrasándose el hígado. Así que tienes que tomarte el Lipotropin y Superzymes justo después de las comidas. Estoy viendo aquí, porque algo que te puede ayudar es el té canadiense también, porque te limpia todo el sistema linfático. Y lo que hace esto es que cuando pasa la sangre por el sistema linfático, si la tienes sucia, vuelve a salir sucia. Y es por eso que las personas siguen enfermándose, ¿ves? Por mucho que traten. Entonces, el té canadiense en polvo, en ayunas, todas las mañanas, te tomas unas 3 oncitas, que es lo que hago yo, me lo tomo todas las mañanas. Y te da energía, te sientes más a gusto, te mantiene desintoxicada, en otras palabras. ¿Ok? Pues ahí está. Tienes el programita. Sí, doctora, porque, ya. Porque sí me da pendiente más ahorita del hígado, porque mi mamá murió de eso, de cirrosis, hace 4 años, como no la atendieron en México. ¡Wow! Pues y más nosotros, porque mis dos hermanas estamos padeciendo del hígado también. Pues muchacha, pues entonces para adelante, todo lo del hígado, aquí yo te lo voy a poner. Té canadiense, Lipotropin, Liver Support, Superzymes y el Silimarín. Esos 5 son para el hígado. El control de azúcar, tienes una semana más para poder llevártelo si quieres o lo haces con la dieta. ¿Ves? Controlarte el azúcar. Ajá, no, de una vez apúntemelo también, doctor. Ande, todo, sí, por favor. Sí, es mejor, porque el páncreas está trabajando, todos los órganos trabajan juntos. ¿Ves? Así que aquí yo te lo pongo. A ver, tu esposo. Y mi esposo, ya le dije que verdad, mi esposo no quiere que enflaque más, dice, y usted dice que sí, que tengo que enflacar más por mi diabetes. Dile, es que la gente ya en esta etapa moderna del mundo nos hemos acostumbrado a que lo gordito es más bonito. No es porque sea bonito, es por la salud. Sí. Es por la salud. ¿Qué te dice el médico? ¿El médico te dice que estás bien o te dice que tienes que bajar más? Que bajar más. Ándele, tú ves. Él, dile. Doctora, a ver, yo, me da más bateo aquí. ¿Sí? Yo lo que me preocupa de ella es porque ha dejado de comer. No, ella tiene que comer. Tiene que comer. Exactamente. Ya. Me da el dolor en mi boca de mi estómago, me da el dolor y ya no me deja comer, doctora. Ok, ¿qué es lo que te sientes? ¿Un dolor en el mismo centro, o sea, bajo del esternón? Sí, aquí en la boca del estómago, aquí donde van las costillitas, así donde las tenemos ahí junto a mis pechos, aquí abajo, ahí me da el dolor, doctora, un dolor y más a la mano izquierda, dolor. Bueno. Y ya no me deja comer. Pero el dolor que estás experimentando es del hígado.
Ese dolor es el hígado. ¿Ves? Uh-huh. Porque el hígado está todo el lado derecho hasta en el centro y un poquitito más hacia la izquierda. Es un órgano muy grande. Entonces, si tú te tomas el Silimarín, el Liver Support, etcétera, te vas a sentir mejor. Mira, el Liver Support son 3 por la mañana, ¿ok? Acabado de levantarte, me tomas 3. Yo me estaba, porque a mí me empezó a molestar el hígado, me hice todo tipo de ultrasonido, de todo, y llegamos a la conclusión que era estrés, que yo no me lo sentía, como toda buena mujer, que no nos sentimos el estrés, pero sí lo tenía por lo visto. Entonces empecé a tomarme Liver Support 3, un Silimarín, y además de otras cositas que me tomo, ¿no? Me tomaba otra vez el Silimarín por la tarde y las enzimas nunca me faltaron. Todavía sigo, ya se me quitó el dolor, pero sigo con el Liver Support. Me tomo 2 al día nada más que para tomármelo. Pero tómate los 3 Liver Support. Tú vas a notar que cuando tú te lo tomas, te alivia. Te me comes una avenita con frutas por la mañana, ¿ok? Porque necesitas comer. Te me vas a por la tarde puedes hacerte una ensalada con una presita de pollo, ¿ok? Y por la noche lo mismo. Un poquitito de arroz, una cucharadita de frijoles, una cucharada de comer, de sopa, pero de frijoles, no mucho, y un poquitito también puede ser un pollo, puede ser un pescado, y ensalada, mucha ensalada. Al hígado le encantan los vegetales y la ensalada. Y con poquito a poco tú vas a ver que te vas a sentir mejor. Ahora, lo que sí te voy a poner aquí va a ser un probiótico. Vamos a darte un probiótico y eso te va a ayudar a que te sientas aún mejor. Te voy a poner el 35 billion y ese te tomas uno por la mañana y santa palabra. No tienes que preocuparte más, pero tu esposo tiene razón, debes de comer. O sea, lo que te va a dar dolor es si comes carnes rojas, si comes fritos, si comes cosas grasosas y pesadas, enseguida el hígado hace, no, esto no me gusta. Si te comes una manzana, si te comes una rodaja de pancito integral, no quesos, ¿ok? Pero te puedes comer un pedacito, una rodajita con aguacate y con tomate, ¡ay, tu hígado está feliz! Porque eso es un aceite positivo, ¿ves? Y el arrocito integral, te digo, compra el arroz integral, bota el arroz blanco, que no sirve para nada. ¿Ok? Ok. Vas a estar mejor. Y ahora que tu esposo está preocupado por ti, también él sabe ahora lo que tienes que comer y no comer. ¿Ok? Doctora, siempre le he dicho a ella está bajando de peso, yo no le dije, está bien. Pero ella se ha metido en la cabeza en que solo tiene que comer una comida. No, porque no es bueno. No me gusta a mí. No es bueno solamente una comida. No. ¿Sabes por qué? Porque eso hace que engorde más la persona. Como no estás utilizando el cuerpo, vamos a ponerlo de esa manera. El cuerpo, si le das solamente una comida, lo que va a hacer es que cada vez que comas cualquier cosita, él aguanta esas calorías. Porque él dice, bueno, yo no sé cómo, cuándo me van a dar de comer otra vez. Y las personas que comen una vez al día, por lo general, tienen hasta más gordura y dicen, yo no sé por qué yo estoy más gorda si yo nomás que como una vez. Claro, porque el cuerpo no sabe cuándo le vas a dar de comer, eso se retiene todas las calorías. Sin embargo, si empiezas a comer poquito a poco, mira, cuando tengas hambre, llévate siempre zanahoria porque tienes diabetes, el apio, el bok choy a mí me encanta, apio, bok choy crudo, ¿ves? Los vegetales crudos, bien lavaditos, claro, está con un poco de limón porque eso también ayuda a quemar la grasa en el hígado y eso te lo comes durante el día. No estar comiendo pesado 3 veces al día, pero cuando tú te sientas una penita que se siente como hambre, agarras un apio, le echas un poquitito de sal y limón y te lo comes. Y así, una manzanita, le pones hasta el tajín si quieres, eso no te va a caer mal, pero come algo varias veces durante el día y así no te vas a sentir tanta molestia, porque con ese dolor en el hígado muchas veces las personas dicen, ¿es hambre o es el hígado? Y entonces dicen, no, es el hígado, así que no voy a comer, y no comen y le da más dolor,
porque tienes que comer, ¿ves? Entonces, te digo porque yo pasé por todo esto. Entonces, más vegetales, okay. Más vegetales, believe me, ¿ok? Sí, son nuestros doctora, amigos. Cuando me pega el dolor y ya cuando ya se me quita, me toco así en la boca de mi estómago y ahí está, me pachurro y me duele, pero me da después una comezón en mi, aquí. Exacto. Me da comezón. Come vegetales, believe me, deja las cosas nocivas y vas a ver cómo tu hígado te lo agradece. Y sí se va a demorar un poquito, se va a demorar una o dos semanas. Pero cuando ya te diga el hígado, estoy bien, ay, vas a estar tan feliz. Y eso es otra cosa. Como el hígado es lo que controla las emociones, las personas que tienen problemas en el hígado siempre están malhumoradas, siempre se explotan por cualquier cosa, todo le cae mal, se ofenden por todo. O sea, o no te está pasando, porque ahí vi, uy, Dios mío. Como cualquier cosita, era, ¿qué pasó? No, yo no. Ah, menos mal. Me sé controlar. ¡Sas! Perfecto. Así que aquí sí. Yo te pongo todo, María. Vas a estar bien, vas a estar bien. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Está abierto todo el día ahora? Claro que sí. Estamos abiertos todos los días. Hasta, que eso es algo que debo de anunciar. El 31 vamos a cerrar a las 5 y el primero vamos a estar cerrado, claro está. Okay. Okay, doctora. Bueno. Muchas gracias y muchas bendiciones. Igualmente, María, cuídateme mucho, mi amor. Hasta luego. Y bueno, pues, voy a contestarle a Aurora y después me voy a abrir una pausita. Así que vamos a contestarle a Aurora porque está esperando mucho tiempo y no quiero problemas con Aurora. Aurora, ¿cómo estás, Aurora? Cuéntame. Aquí llamándola para preguntarle, mire, me diagnosticaron gastritis hace como unos 3 años después de que me quitaron la vesícula, pero desde entonces yo no he sido buena desde entonces que una en el estómago, ¿verdad? Ya. Entonces ya le dije a su asistente que me dieron todos los omaprazoles, pero no ninguno me hizo porque yo no tengo esos reflujos que dicen que tenía la comida y no. Ya. Entonces, cuando tú comes, Aurora, ¿qué es lo que te sientes? ¿Que no digieres correctamente? No, como que mi estómago como que se queda vacío. Yo digo, ay, ¿tendré animales? No. ¡Qué linda! Ándele. No es que tienes eso. Es que se siente como un vacío porque, claro, y más al dante obrepasoles. Si tú no tenías problemas de ácido, no sé para qué te dieron esa cosa... que cuando se toma lo malo que tiene el omeprazol es que a largo plazo te roba el calcio de los huesos y especialmente con una mujer. Pero yo no me los tomé todo, nomás me los tomé una semana y ya no me los tomé porque dije eso me está haciendo mucho daño. Perfecto. Y así los dejé. Entonces vamos a hacer una cosa, mira, tómate primeramente el 35 billion, te me tomas uno por la mañana para reimplantar lo que es la flora intestinal, que cuando hay problema de gastritis, que es una inflamación, entonces puede que te esté destruyendo el pobre probiótico que tienes en tu sistema. Te me tomas el colostrum, el colostrum es fabuloso. El colostrum es para protegerte la mucosa intestinal, para quitarte eso de vacío que te sientes en el estómago. ¿Ves? Y entonces la gastricima como último. La gastricima son enzimas digestivas, te la tomas cuando terminas de comer. Eso te ayuda a hacer la digestión y no te vas a sentir ese vacío. Ahora, lo que pasa con muchas personas que tienen gastritis, y gracias a Dios que no tienes acidez, Aurora, porque es horrible cuando hay gastritis. Lo que le pasa a las personas es que se sienten ese vacío porque necesitan comer otra cosita. Ahora, tú estás bien delgadita, estás perfecta. ¿A ti si te da hambre no te duele el estómago? No. Qué bueno, ok. ¿Y qué es lo que tú comes por lo general? ¿No comes... cosas que no debes? No, porque ahorita en la mañana yo me desayuno una crema quick, un huevo, una tortilla o una rebanada de pan. Perfecto. Y a medio,
a mediodía una ensalada, pechuga de pollo o pescado. Ándale, por eso que está delgada. Uh-huh. Y de cena. ¿Y de cena qué comes? De cena a veces, no siempre, porque a veces ya no ceno. Ya. A veces ya no ceno. Ándale. A veces me tomo una sopa o algo así ligero. Ándale. Yo te estoy poniendo, Aurora, el Inmunotrop. Uh-huh. Ahora, preparado con agua. Por las noches. ¿Es en polvo? Ajá. Es un polvito, es como un alimento, y eso te lo puedes tomar de noche, y lo que bueno que tiene el Inmunotrum es que ayuda con todo tipo de problemas estomacales, hasta Crohn's disease te ayuda, porque tiene probióticos, tiene colostrum, tiene vitaminas, etcétera, y te llena, te mantiene como satisfecha, y te ayuda también con el problema de gastritis, porque poco a poco se te va a ir como sellando ese problema, ¿ves? Así que gracias a Dios, y tienes 72 años, que Dios te bendiga, porque suenas como si tuvieras 26 o 27, al revés, en vez de 70. Al revés, ¿verdad? 27. Ándele. Sí, pero ya. Entonces estaba escuchando también acerca del té canadiense. Sí, es tan rico el té canadiense. Es que el té canadiense sirve para todo, ¿ves? Te lo voy a poner. Me alegro que me lo hayas recordado, porque de verdad que sí te ayuda. Sí te ayuda, Aurora. Y eres tocaya mía, porque yo me llamo Neida Aurora. Así que... mucho gusto. Igual. Así que yo te lo pongo, Aurora, y para adelante. Y síguete cuidando, porque mira, estás perfecta de peso. Lo único que también que sabe que con eso, cuando ya me quitaron la vesícula, bueno, me hicieron la cirugía, ¿verdad? Mi cara se manchó, tengo la cara manchada. De la, así como de la nariz hacia los, de arriba de la nariz hacia los lados y a la frente. Tengo esa mancha por más cremas y esto que me pongo no se me quita. Entonces, otra cosa, tengo la lengua blanca. Tengo la lengua blanca. Eso sí no es bueno. Entonces, a ver, aquí déjame poner eso. Manchas blancas, son oscuras, no blancas. Oscuras. Ok. Oscuras. Eso es el hígado. El té canadiense te ayuda. Déjame ponerlo aquí. Lengua blanca es candidiasis. Entonces, entonces, si ese es el problema, pues hay que darte el Candida Plus. Menos mal que te di el 35 billion. Ahora, las manchas blancas sí es no, son oscuras. Y dale son con decir blanca, sí. Ay, me salió blanca, pero yo sé que son oscuras. Casi siempre significa que el hígado está sobrecargado. ¿A ti no te dan piquetitos ni nada en el hígado? Sí, a veces siento esos piquetitos. Ok, pues entonces vamos a darte el liver support. Porque sí, eso te va a ayudar. Por lo general, lo que sugerimos es el Circumax Liver Support y el té canadiense para las manchas, que con el tiempo se te van aclarando, pero si te doy el Circumax, te me vas a desaparecer. Oh, no. No, porque sí, te me vas a desaparecer. Mejor vamos a hacerlo con el Liver Support, ¿ok? Ok. Ándale. Okay. Así que, pues aquí yo te lo pongo, mi amor, y ay, gracias por todo. Y ahí a mí me dan las instrucciones, todo como lo debo tomar. Sí, sí, te lo dan, todito te lo dan, no te me preocupes. Okay. Yo vivo en La Puente, pero ahora ya sé que no está la farmacia allá en el monte. Sí. No sé dónde se encuentra la... Sí, sí, la tenemos en el monte, está en East El Monte, en South El Monte. De este, el mismo teléfono, Aurora, llama al 626-350-6144. 6144. Oh, okay. Ya, llama al mismo teléfono. Estaba en Santanita. Antes estaba en Santanita. Sí, pero viste qué feo se puso eso ahí, por eso nos fuimos. Estaba muy fellito. Entonces nos fuimos para un lugar que está un poquitito más decente. ¿Ves? Y hay más gente hispana en esa área. Sí, estamos, a ver si lo encuentro aquí, porque la dirección nunca me acuerdo. El monte. No, este es viejo. Este todavía dice 10990, mátame. Bueno, yo te voy a conseguir la dirección.
Entonces, la voy a decir cuando regrese de la pausa. Así que esté escuchando porque te la voy a decir, ¿ok? Sí, sí, sí. Ande. No lo espero a que. Bueno, gracias, mi amor. Y bueno, feliz año nuevo. Feliz año. Igual, hasta luego. Bueno, pues entonces nos vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida. Liver Support es una combinación de nutrientes que apoya la digestión y la salud del hígado. Contiene fosfatidilcolina, boldo, L-carnitina y varios otros nutrientes con propiedades beneficiosas para apoyar a las células hepáticas. Es beneficioso para el mantenimiento de una buena digestión, niveles adecuados de colesterol y triglicéridos en la sangre y para la prevención de otras afecciones del hígado y la vesícula. Boldo ha sido usado en la medicina alternativa tradicionalmente para apoyar el sistema biliar. El Silimarín ha sido usado como apoyo para el hígado y los riñones a hacer su trabajo como filtros naturales de las toxinas del organismo. Liver Support combinado con el Silimarín es la mejor combinación para la congestión hepática por grasas en el hígado, cálculos en la vesícula y para una mejor digestión. Usted puede obtener Liver Support y Silimarín en nuestras tiendas La Farmacia Natural a través de nuestra página lafarmacianatural.com o llamarnos para más información al 1-800-227-8428 en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía. La coenzima Q10 es un antioxidante necesario para que las células funcionen adecuadamente. Las mayores concentraciones de Q10 se encuentran en el corazón, el hígado y el páncreas, y disminuyen naturalmente con la edad. Algunos medicamentos para bajar el colesterol causan deficiencia de Q10, especialmente en el corazón y el hígado. Las células usan QQ10 para producir energía, para crecer y mantenerse saludables. Al QQ10 se le llama el antioxidante de la juventud. Usted puede obtener QQ10 en nuestras tiendas La Farmacia Natural a través de nuestra página lafarmacianatural.com o llamarnos para más información al 1-800-227-8428. Y recuerde que puede ver en vivo nuestro programa Diario Nutrición al Día a través de lafarmacianatural.com, en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía. Hoy en día, la mujer moderna tiene demasiadas responsabilidades en el hogar, el trabajo, las relaciones, todo lo cual causa estrés y deterioro del cuerpo, la mente y las emociones. La fatiga y las enfermedades requieren nutrientes para poder mantener una vida activa y saludable. Mujer Activa contiene las vitaminas A, B, C, D, E, K, calcio, magnesio, hierro, yodo, zinc, selenio, cobre, manganeso, cromo, potasio, luteína, GLA, Don Quai, vanadil, uva ursi, alfalfa y muchos otros nutrientes para apoyar el sistema nervioso, hormonal e inmune. Puede obtener Mujer Activa en nuestras tiendas La Farmacia Natural a través de nuestra página lafarmacianatural.com o llámenos al 1-800-227-8428. 1-800-227-8428. Y recuerde que puede ver en vivo nuestro programa Diario Nutrición al Día a través de lafarmacianatural.com, en Facebook, Instagram o YouTube de 10 a 12 del mediodía. Observó en 1863 que ciertas bacterias morían con la exposición al oxígeno. Por eso el oxígeno es necesario para prevenir el desarrollo de bacterias. Las células requieren energía para su mantenimiento y desarrollo, la cual obtienen del oxígeno que respiramos. Por eso necesitamos un aporte constante de oxígeno para mantener las células saludables. Al respirar, estamos produciendo esa renovación, pero a veces no obtenemos suficiente oxígeno y las células mueren.
Oxy 50 es oxígeno líquido y ayuda a que la biodisponibilidad de oxígeno a nivel celular sea más efectiva. Usted puede obtener el Oxy 50 visitando la Farmacia Natural en Los Ángeles o llamando ahora mismo al 1-800-227-8428. 1-800-227-8428. Gracias por continuar aquí a través de Nutrición al Día. Le quiero recordar de que este programa es un gentil patrocinio de la Farmacia Natural. Y ahora pasamos directamente con Neidita, que nos tiene más de la información acerca de la especial del día de hoy. Neidita, adelante, te escuchamos. Y llegamos ya a la recta final en Nutrición al Día. El especial del día de hoy es control de azúcar, páncreas, pirulina y el glucobalance, solo $60. Los especiales de la semana pasada son Ocular Plus, dos frascos a tan solo $65. Herpes y papiloma, beta-carotene, noxidán y el extra inmune, $65. Osteoporosis, crema Proyam, calcio de coral en polvo y la vitamina D3 con vitamina K, $65. Y el especial de hiperactividad de niños, Neuromins en cápsulas, Cerebrin y el calcio magnesio sin líquido, todo por solo $70. Todos estos especiales pueden obtenerlos visitando las tiendas de la Farmacia Natural o llamando al 1-800-227-8428, la línea de la salud. Te lo mandamos hasta la puerta de su casa. Llámenos en este momento o visiten también nuestra página de internet, lafarmacianatural.com. Ahora sigamos en sintonía en la recta final con Nutrición al Día. Estamos de regreso y bueno, Aurora, El Monte, 1922 Durfee Avenue en South El Monte. El teléfono es el mismo, 626-350-6144 y es 1922 Durfee Avenue. Y vamos a darles otra vez el especial que vamos a tener de Happy and Relax el día de hoy. Es el masaje sueco con el masaje profundo, que es el más completo masaje que puede tener una persona, especialmente si hay muchos dolores, si hay rigidez muscular, si tienen problemas de ciática, carpal tunnel, etc. Solo $75. Y recuerden que tenemos el 10% en Happy and Relax todo el día de hoy en todos los productos. Así que llamen, aprovechen, 818-841-1422. También tenemos el descuento de 10% en lafarmacianatural.com, o sea, en la tienda de la nube. Ayer fue, todas las farmacias tuvieron 10%, hoy es Happy Relax y nuestra página web. Así que vayan antes de que se acabe el día de hoy y pueden aprovechar de estos especiales. Seguimos buscando personas para trabajar. Tenemos un par de chicas nuevas, pero seguimos teniendo necesidad de más personas y pueden remitir su solicitud para trabajar con nosotros a por email help@lafarmacianatural.info, help@lafarmacianatural.info, o si les es más fácil, pueden mandar un fax al 818-841-1630. Venga, aquí estamos para ayudarlos a todos y queremos una chica que también quiera hacer lo mismo. Ayudar al prójimo. Debe de saber computadora, claro está, y español e inglés, y sobre todo tener mucha paciencia con las personas. Mañana vamos a tener el programa que hace tiempo que no tenemos, que muchos de ustedes, después de haber estado comiendo lo que no deben, están sufriendo y es diverticulosis. No se pierdan el programa mañana
de diverticulosis. Y bueno, ahora llegó lo que estamos esperando, la ganadora del día de hoy. ¡Uh-huh! Así que vámonos con la ganadora. Mi regalito. Y bueno, la ganadora de hoy se ganó un Brain Connector y es Josefina. ¡Felicidades, Josefina! Que Dios te bendiga, y a todo el mundo que nos llamó hoy, gracias por las llamadas y que tengan un buen fin de año a todas las personas que nos llamaron. Así que será hasta mañana. No se pierdan el programa de diverticulosis. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Shine upon you. Ha concluido Nutrición al Día, dirigido magistralmente por la naturópata Neida Carballo Ricardo. Escuche Nutrición al Día de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 2 de la madrugada. También puede escuchar la información de cada programa a través de la página lafarmacianatural.com. Para más información, llame a la línea de la salud 1-800-227-8428, 1-800-227-8428, y gracias por la sintonía.